Hoy tenemos un duji mojado que no enciende. Vamos a desmontarlo para ver qué le pasa. Yo soy Leonardo y juntos vamos a aprender a solucionar cualquier avería en los dispositivos móviles. Este duji tiene el IP68. Este es el grado máximo de protección que un móvil o cualquier dispositivo electrónico tiene frente al acceso de partículas como polvo, líquidos o el agua. Para desmontar este dispositivo mojado, utilizamos un destornillador Torx T5. No vamos a tardar mucho con el desmontaje. Intentamos hacerlo rápido. Para muchos técnicos es un dispositivo bastante raro, pero se han vendido muchísimas unidades a nivel mundial. Para la gente que trabaja en la construcción o en cualquier fábrica, es un dispositivo que mucha gente lo tiene en el bolsillo. Este modelo puede costar alrededor de 250 euros y la verdad que soporta muy bien los golpes. Tiene una cámara Sony preparada para la visión nocturna por infrarrojos. No hay que olvidar la batería de 6350 mAh. Esta pegatina nos indica que el dispositivo hasta ahora no fue abierto. Ahora vamos a levantar la tapa trasera. Esta es la primera inspección visual. Mucha corrosión veo en la placa base. Vamos a quitar los tornillos que sujeta la placa base. Luego seguimos con los otros tornillos más pequeños. Justo debajo tenemos algún flex. Hay que tener cuidado y no romperlo. Esta es una placa superior que sujeta las cámaras. Tiene el flash, un micrófono de ruido y algunas antenas. Ahora podemos quitar el conector de la batería. Vamos a despegar esta placa superior del chasis. Hay que tener cuidado, está bien pegado. Aquí tenemos la cinta doble cara. Este es el momento de retirar la bandeja SIM. No olvidar los tres tornillos de la placa base. El otro paso consiste en quitar todos los flex de la placa. Es el momento de inspeccionar bien en busca de humedad. Aquí tenemos la pegatina de humedad que ha cambiado de color. Normalmente tiene que tener el color blanco. Con la humedad cambia a rojo. Pasamos al microscopio para ver el destrozo causado. Este flex hace unión entre la placa base principal y la secundaria. Vamos a intentar limpiar algún conector a ver si le damos solución a este dispositivo. La verdad que parece bastante complicado. En la pantalla hemos puesto el producto que hemos utilizado para la limpieza. Con la ayuda de un paño y un cepillo metálico, limpiamos la zona.
Por culpa del cortocircuito, el conector FPC se ha fundido con el conector principal. Así que usamos una pinza antiestática y un bisturí para retirarlo. Para quitar el óxido sobrante, podemos usar cualquier limpia contactos. Vamos a sanear el conector de la placa base. Empleamos un bisturí para raspar los pads. De esta forma, el estaño va a agarrar mucho mejor. Limpiamos un poco y aplicamos flux. Para reconstruir estos pads me gusta utilizar estaño en pasta. Vais a ver que me va a costar mucho trabajo soldar estos pads. Por culpa de la corrosión, los pads han perdido las propiedades. Nosotros solo tenemos que insistir una y otra vez hasta que el estaño se agarre a los pines. Si juntamos dos pads con estaño, no pasa nada. Con la ayuda de la malla de soldadora, quitamos el sobrante. Lo importante en este paso es estañar todos los pads y cambiar la aleación. Para los laterales podemos usar una punta más gruesa. En nuestra página web tenemos muy bien estructuradas todas las herramientas y los productos que utilizamos. Si algún pad se resiste, entonces podemos emplear estaño en hilo. Apoya este video con un like y yo me encargo personalmente en grabar reparaciones reales de nuestro laboratorio. Gracias. Pasamos al otro lado para soldar los pads restantes. Podemos ver que la corrosión ha hecho mucho daño. Este conector es imposible de limpiar. Lo hemos intentado, pero no fue posible. Prácticamente el plástico está quemado. Tenemos que comprar esta placa y este flex en algún proveedor de repuestos. Estas piezas no se pueden reparar. Los conectores han perdido la mayoría de los pads.
Aparte de esto, el circuito integrado que está al lado del conector está quemado y no tengo repuesto. Vamos a montar el dispositivo y comprobarlo. Conectamos el cargador para ver el consumo. Tenemos 1% de batería. Vamos a ver si tenemos imagen en la pantalla. El dispositivo enciende perfectamente. Para solucionar al 100% este dispositivo Dudgy, tenemos que comprar la placa superior y el flex de unión. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy, nos vemos en el próximo. Un saludo.